Muy buenos días, nuestra lectura para este fin de semana viene del libro de Juan, capítulo 3, versículos 1 a 17. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer la señal que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien... No nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace de cuerpo es cuerpo, lo que nace de espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esto es palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nicodemo fue de noche para visitar a Jesús, para aclarar algunas dudas acerca de sus enseñanzas. Nicodemo perteneció a un grupo de líderes religiosos llamados los Feriseos. La mayoría de ese grupo vio a Jesús como una amenaza a su autoridad religiosa. Pero es evidente que Nicodemo no estaba totalmente de acuerdo con esa mentalidad de sus compañeros. En nuestra lección de hoy escuchamos a Nicodemo confesar: Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo fue muy educado en los primeros libros de la Biblia. Es probable que había memorizado grandes porciones de esos libros y particularmente las partes que hablaron de las leyes de Dios para el pueblo de Israel. Pero aunque fue un experto de esas leyes, no entendió bien el propósito del ministerio de Jesús. ¿Qué quiso lograr Jesús con sus predicaciones y actos milagrosos? ¿Por qué fueron los métodos de Jesús tan distintos de los métodos de los líderes de los fariseos? A pesar de su, de su educación y sus estudios, Nicodemo demostró una ignorancia de las cosas más fundamentales de Dios. Los fariseos creyeron que Dios solo amó a cierta gente, que solo amó a las personas que fueron descendientes físicos de Abraham. Y entre esos descendientes creyeron que Dios solo amó a gente que vivió una vida buena, respetuosa y religiosa. Pero Nicodemo notaba una diferencia en el ministerio de Jesús. Si Jesús había venido de Dios, ¿por qué no estaba trabajando Jesús codo a codo con los fariseos? ¿Por qué estaba Jesús pasando su tiempo con pescadores y recaudadores de impuestos que no conocieron bien las leyes de Dios? ¿Por qué estaba Jesús comiendo y reuniendo con gente pecadora? Es aquí en nuestra lección donde escuchamos una respuesta a las dudas de Nicodemo. Jesús le respondió, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quizás has escuchado este versículo de la Biblia muchas veces, pues es uno de los versículos más compartidos. Lo puedes ver en señales durante de eventos deportivos, lo, lo escuchas en muchas canciones y himnos cristianos. Pero aunque este versículo es bien conocido, es importante que invocamos en lo que Jesús quiere decirnos con estas palabras. Porque el mensaje incluido ahí es fundamental para el conocimiento bueno de la mentalidad de Dios. ¿A quién ama Dios? Jesús nos dice que Dios ama a todo el mundo. ¿eh? Es decir, que Dios ama a todos sin preferencia. ¿Pero has pensado de lo que significa eso? ¿Quién entonces está incluido en el amor de Dios? Pues todos van a decir que es obvio que Dios ama a los más religiosos. Nadie va a dudar que Dios ama a la Madre Teresa. Nadie va a dudar que Dios ama a los que dedican su vida a, a, la, a la cuida de huérfanos. Nadie va a dudar que Dios ama a la gente buena que asiste a las misas y ayuda a sus vecinos con sus necesidades. Pero las palabras de Jesús no solo incluyen a gente de sí. Jesús dijo que Dios ama al mundo. ¿Quién más está incluido en esa declaración de Jesús? Pues si leemos las noticias mundiales de los últimos días, leemos de políticos corruptos. Leemos de terroristas que matan a gente inocente. Leemos de hombres quienes han usado su poder para violar cientos de mujeres. Leemos de asesinos. Leemos de, de gente quien han engañado y robado el dinero de personas viejas. Leemos de gente codio, codiciosa que han aprovechado el pánico del público de ese coronavirus para cobrar mucho dinero en la venta del gel antibacterial o otras necesidades médicas. Escuchamos de personas así casi todos los días de nuestras vidas. Pero cuando consideras a las palabras de Jesús, ¿estás escandalizado por lo que Jesús está diciendo? Cuando Jesús dice que Dios ama al mundo, eso incluye a los violadores, eso incluye a los asesinos y, y los engañosos, eso incluye a líderes corruptos, eso incluye a los terroristas quienes causaron el desastre del 11 de septiembre de 2001. ¿Por qué nos escandalizan estas palabras de Jesús? Nos escandalizan porque creemos que gente así no merece el amor de Dios. Nos escandalizan porque, por lo general, creemos que hay clases de personas que no merecen el amor y favor de Dios. Es natural tener la mentalidad que debe ser una línea que vida entre gente que merece el amor de Dios y la gente que no merece ese amor. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinión de los que merecen ser arriba o debajo de esa línea. En la opinión de los fariseos, solo los judíos más religiosos merecieron tener el amor de Dios. Quizás estás un poco más car caritativo que ellos. Quizás incluyes un poco más gente arriba de la línea que, que esos fariseos. Pero lo que di Jesús dice en nuestro texto de hoy es radical. Porque sugiere que el Dios del mundo ama a todos. El punto de Jesús es que no hay nadie que merece el amor de Dios por lo que han hecho. En el tercer capítulo de su carta a los romanos, el apóstol Pablo dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El rey David, en el Salmo 14, dice que desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato. Y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. El rey Salomón en el libro de Eclesiastés declara que no hay en la tierra nadie tan justo que, que haga el bien en nunca peque. El profeta M M Mica escribe, la, escribe, la, la gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza. El más recto, más torcido que un espino. El punto de cada uno de estos autores bíblicos es que no hay nadie que merece el amor de Dios de un Dios justo y perfecto. Aunque hacemos nuestras propias designaciones de quienes son buenos o quienes son malos, en los ojos de Dios hay una sola designación de quienes son buenos y malos. Todos nosotros hemos fallado. Ninguno de nosotros ha hecho lo que Dios exige. No hay nadie que ha hecho suficiente para merecer el favor y el amor de Dios. Entonces, ¿qué debemos incluir sobre las palabras de Jesús de nuestra lección de hoy? Si ninguno de nosotros merecemos el amor de Dios, ¿cómo es posible para Jesús declarar que, que Dios ama el mundo entero? Pues es aquí donde encontramos la diferencia entre el amor de Dios y el amor de todos los demás de este mundo. En nuestras vidas, por lo general, solo amamos a la gente que nos trata bien. Solo amamos a gente quien creemos merece nuestro amor. Pero el amor de Dios no es así. Pablo en su carta a los romanos explica el amor de Dios por decir, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no depende de nuestro carácter, Dios no solo ama a los que le aman bien, Dios ama a todos sin preferencia, sin merecer, sin consideración de lo bueno o malo que hemos hecho en nuestras vidas. El amor de Dios es el amor puro, es un amor unilateral. Todos nosotros somos su creación especial y el corazón de Dios late para todos, sin excepción. El apóstol Pablo describe el deseo de Dios en esta manera. Dice: Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Fue ese amor de Dios para todos que le movió a mandar a su Hijo unigénito. Para morir, para la culpa del mundo entero. Fue pues ese amor que movió a Dios a ofrecer una solución accesible del problema de nuestros pecados. Dios no puso la salvación sobre una monta montaña alta que solo pocos podrían traspasar. Jesús ofrece la salvación a todos los que confían en Él. Quizás esa manera de recibir la salvación suena demasiado fácil. Pero lo que Jesús quiere enfatizar en nuestra lección de hoy es que esa accesibilidad a su salvación es evidencia del amor profundo de Dios para el mundo. Lo que Jesús quiere decir a cada uno de nosotros es que tenemos su amor. Jesús desea asegurarte que lo malo que has hecho en el pasado no ha afectado el amor que Dios tiene para ti. Dios siempre te ha amado. Aún en, en tus momentos más vergonzosos y humillantes, el amor de Dios para ti no vaciló ni para un momento. Tienes un Dios quien te ha amado para toda tu vida con un tipo de amor que no puedes encontrar en cualquier otra persona. El amor de los otros en nuestras vidas se viene y se va. El amor de Dios perdura para siempre. Su oferta de salvación para los que creen en Él. Nunca desaparece. Aun cuando vacilamos en nuestro amor para Él, aun cuando andamos lejos de Él, Él sigue ser persistente en su amor para nosotros. Él sigue invitarnos a ser parte de su familia eterna. Es evidente que Nicodemo fue convencido por Jesús y el Espíritu Santo de la importancia de tener un Dios que ama al mundo entero. Después de la muerte de Jesús, en un, en un acto público de fe, Nicodemo fue uno de los hombres quien preparó el cuerpo de Jesús para el sepulcro. Que Dios obre esa misma fe y confianza en nuestros corazones también. Que reconocemos y deleitamos el amor puro y enorme que Dios tiene para el mundo entero. Somos recipientes de ese amor y recipientes de la salvación que Cristo ha garantizado a todo lo que creen en Él. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre Misericordioso, nuestro auxilio en tiempos de dificultad. Una vez más reconocemos que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, y tus caminos siempre son nuestros caminos. En tu sabiduría infinita has permitido una pandemia pasar en nuestras ciudades y alrededor del mundo. No permita que perdamos la esperanza, sino darnos la confianza que siempre trabajas para el bien de tus creyentes, aun en los momentos de dificultad. Protege a todos que, a, a los que tienen la responsabilidad de cuidar a los enfermos, especialmente a los doctores y las enfermeras cura a los que tienen la enfermedad según tu santa voluntad. Da tu consuelo a los que han perdido seres amados y sálvanos to todos de, de todo peligro. Bendiga las acciones de nuestros líderes y dales la sabiduría que necesitan en estos momentos de dificultad. Y finalmente, use estos días y semanas para ayudarnos a enfocarnos de nuevo en lo que realmente importa. Ayuda a las familias de nuestra comunidad a pasar más tiempo en tu, en tu santa palabra para que todos puedan recibir la confianza y sabiduría que viene por meditar en tus santas promesas. Todo eso pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga y te guarda, y haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, el Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amen.